más, esta es otra frase del gran Ed Bickert para ustedes. Esta es una frase divina, son simplemente tres acordes, pero la conducción de voces a mí me emociona. Sé que me emocionó fácil, lo confieso. Y él lo que hace es, esta frase está sobre un fa menor que va a un si bemol séptima, que a su vez resuelve a un mi bemol max 7. Es decir, un segundo, quinto, a primero, obviamente en la escala de mi bemol mayor. Entonces sobre el fa menor, él toca esto, que es, la verdad sea dicha, un exacto la bemol mayor, pero lo vemos como un fa menor. Entonces, después lo hace dominante al fa, simplemente por ganas de hacerlo, lo transforma en un fa dominante, donde está tocando la séptima menor, la tercera mayor, la quinta aumentada o trecena menor y la novena mayor. Es un voicing divino. Y acá está generando una tensión, está haciendo un fa dominante que se muere de ganas de ir a un si bemol. Y lo que toca es este si bemol, que vos podés decir, es exactamente lo mismo que tocó antes. Sí, pero ahora el acorde si bemol entonces funciona distinto. Entonces, lo que está tocando en realidad es un si bemol sus 4. Esto de tocar los dominantes como sus 4 es algo mucho más común de lo que creemos en una sonoridad tipo gospel o más bluesera. Es algo que se hace todo el tiempo. Y la conducción de voces queda fantástico. Entonces, fa menor. Esto todavía es en el fa menor, pero en realidad se está inventando un dominante para ir al si bemol que resuelvo. Entonces, si hago una base muy sencilla de esto, donde la base va a ser, por supuesto, fa menor, si bemol y mi bemol. Entonces, ahí le agrego una notita simplemente por completar la frase. Entonces, creo que está buena y es súper aprovechable, así que espero que le puedas dar buen uso. Por cualquier consulta, aquí estamos. Muchas gracias.